Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a hablar acerca de tres variedades de pitahaya con pulpa fucsia o pulpa roja intensa. Vamos a hablar de la variedad purpussy, de la variedad hybridum y de la variedad orejona de Nicaragua. En otros videos anteriores hemos visto comparativas entre otras variedades y pues faltaba entre estas variedades, ya que muchos de ustedes quizás se confunden entre cuál es la purpussy, cuál es la híbrida y cuál es la orejona. Si bien es cierto, tienen una similitud entre los esquejes, pero vamos a ver que son totalmente diferentes. Así que sin nada más que decir, empezamos. Vamos a comenzar con la variedad purpussy. Su nombre científico es Hylocereus purpussy. Vemos que esta fruta es redonda, es mediana, no es tan grande a diferencia de las otras, es de color fucsia la cáscara, con las brácteas un poco verdes, y vamos a ver que el esqueje, si es grande, es robusto. Vemos que tiene espinas pronunciadas y tiene un poco de ondulaciones en el esqueje. También tiene manchas blancas, que es particular de esta variedad. Es normal que esta variedad tenga manchas blancas. Por ahí quizás muchos de ustedes lo pueden confundir con la hybridum o con la orejona, pero vemos que este esqueje sí se logra diferenciar con los otros esquejes, como esta híbrida o como esta orejona, que vamos a ver a continuación cómo se caracterizan esas variedades. Vamos a pasar ahora a la Hybridum. Vemos que es un fruto de muy buen tamaño, de muy buen calibre. Es de cáscara roja, con brácteas un poco verdes. Vamos a ver que el esqueje es un poco más pequeño, a diferencia de estas dos variedades que son con esquejes grandes. Pero sí tienen las espinas bien pronunciadas. En sí tiene cinco espinas. Las espinas son un poco largas. Y hay que tener cuidado con esta variedad al momento de manipular los esquejes. Pasamos ahora a la variedad orejona de Nicaragua. Vemos que el fruto es rojo, también un poco de brácteas un poco verdes. Quizás las brácteas son un poco verdes porque le falta un poco madurar. Pero vemos que este fruto tiene brácteas bien pronunciadas, están bien juntas. Y por acá vemos que su esqueje. El esqueje se asemeja a la variedad purpussy. Tiene también manchas blancas, pero vemos que las espinas son más pronunciadas, son más largas, e incluso vemos que hay seis espinas en cada arista. Vemos que las aristas son más juntas, e incluso se puede asemejar a un esqueje de la amarilla colombiana. Pero vemos que este es más robusto, tiene un poco de manchas. Así que eso serían las características tanto de los frutos como de los esquejes de estas tres variedades rojas. Sabiendo estas características, ya no nos podemos confundir. He visto por ahí algunos videos que a la purpussy lo llaman híbrida y a la orejona lo llaman purpussy. Hay que tener en cuenta eso, ya no hay que confundirse, hay que llamarlo por su nombre que es. Ahora vamos a pasar a ver el color de la pulpa de cada fruta y también vamos a degustar y según mi opinión voy a dar cuál de estas tiene un sabor más agradable. Así que empecemos. Vamos a ver acá la purpussy. Vemos que la pulpa es un color fucsia intenso, tendiendo un poco a morado. Esta es la variedad purpussy. Ahora vamos a partir a la hybridum. Por acá vemos que la híbrida tiene también un color de pulpa fucsia intensa, pero la que es más intensa vemos que es la purpussy hasta ahora. Y finalmente vamos a pasar a la variedad orejona de Nicaragua. Vemos que esta orejona se asemeja en el color de pulpa a la híbrido. Tiene un color fucsia intenso. Y ahora vamos a ver o vamos a degustar estas tres variedades para ver cuál de ellas es más agradable. Bueno, he terminado de degustar estas tres ricas variedades.
Para mí las tres son excelentes. Hay que mencionar que la Purpussy tiene un dulzor bajo, no es tan dulce a diferencia de estas dos variedades. Tenemos que la híbrida tiene un dulzor bueno, yo calculo que está por los 15 grados Brix. Y tenemos que la orejona también es dulce, pero también tiene un toque de acidez muy rico. Y para mí esta es una muy buena variedad. Pero va a depender también mucho al gusto de cada uno de nosotros. Hay que mencionar que la variedad Purpussy más que todo se usa como polinizante. Para polinizar, por ejemplo, la Hylocereus sundatus. Estas dos variedades son más comerciales, son autofértiles, cabe mencionar estas dos. Así que son excelentes para producirlo a gran escala. Y sobre todo también porque tienen un excelente sabor, como les había mencionado. Y bueno, mis amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video. Hemos visto tres variedades de pitahaya roja con pulpa fucsia intensa. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir con sus amigos estas experiencias que tenemos sobre el maravilloso cultivo de la pitahaya, la fruta del dragón, una fruta maravillosa y muy agradable con muy buenas propiedades nutricionales y medicinales. Seguiremos haciendo este tipo de videos, así que muchas gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Para los que están interesados en adquirir estos esquejes de estas variedades y otras más, no se olviden de escribirme tanto al Facebook, les voy a dejar también mi número telefónico acá en la descripción del video y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.